¿Te puedo hacer una preguntita por un experimento? Sí, a ver, decime. Dale, ahí está la cámara. Si hoy fuera tu último día de vida, ¿a quién llamarías? A mi mejor amigo, a Franco, al Kiko. ¿Qué le dirías? Te amo, nada más. Espero verte de vuelta si sigue girando la rueda. Y bueno, ¿sabés? Escuchá, la primera vez que alguien dice un amigo. ¿Podemos llamar ahora a decirle esas palabras lindas? ¿Te animás? Sí, sabés que está de luna de miel justo ahora, pero dale, 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 dale. Bueno, le vas a sorprender. Ay, me cortó. No, pero fue un ortigo. Está de luna de miel, qué sé yo. Es importante. No llamaría a otro amigo, a otro hermano que se me viene a la cabeza. Dale, a ver. ¿Ese no está de luna de miel? No, no. Hola, Zapa. ¿No bien? Bien, amigo. Llamaba para decirte que te amo, nada más. Te quería decir eso. ¿Me estás hablando en serio? ¿Tarado? Estoy en clase de inglés, me asustaba. Sí, boludo. Sí, sí, en serio, boludo. Te amo, amigo, sabelo. ¿Estás jodiendo en serio? No, amigo, no, boludo, te estoy diciendo en serio, la verdad. ¿Estás por suicidar? No, 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 no. Hoy no, amigo, hoy no. Es más, me estaba por suicidar, pero me pasó una cosa muy linda recién. Ay, hermano, escribime en WhatsApp. Te amo, amigo, sos mi vida, pero me asustás, estoy en inglés. Dale, dale, ahora te escribo. Te amo, gordo. Chao. Le dije que estábamos haciendo la entrevista, supongo que no le tenía que decir nada. No, está re bueno. Sos muy demostrativo con tus amigos. Sí, sí, no tengo problema. Sí, sí, sí. Me gusta hablar, siempre. Es lo más importante para mí. Si no lo puedes demostrar, ¿qué vas a hacer? Con arte, con algo, con lo que sea, ¿no?